Muy buenas gente, sean bienvenidos al canal de Radio Búfalo. Hoy les traigo este video donde el presidente exhibe a este comentarista tendencioso que es Ciro Gómez Leyva, que está diciendo, anda diciendo por ahí que Andrés Manuel es un machista. Y dices, no, no, cabrón, ¿de dónde sacas de que Andrés Manuel es un machista, güey? Nunca me habíamos tenido un presidente tan comprometido con la ciudadanía, con las mujeres. Nunca lo habíamos tenido un presidente con tanto interés a su pueblo. Pero este personaje le dice machista. ¿Y por qué le dice machista? Porque Andrés Manuel no se pone el cubrebocas. Como no se pone el cubrebocas, es machista. Vamos a ver cómo este personaje quiere encajonar a Andrés Manuel, a nuestro presidente, con el tema del machismo. Ya va a acabar la... Esperemos que próximamente ya acabe esta temporada, esta contingencia, y que podamos regresar, no a lo de antes, a la nueva normalidad, y que quieren aprovechar, pues para que volver a sacar estos grupos radicales feministas a las calles, a seguir haciendo sus relajos. Porque recordemos, la pandemia se atravesó en un momento crítico, en un punto donde se venían muy descontroladas todos estos movimientos. Pero hoy, Ciro Gómez Leyva, o Ciro Come Mierda, como le decimos aquí, trata de encajonar a Andrés Manuel en ese espacio de machismo. Vamos a ver primero qué le dijo Ciro Gómez Leyva al presidente. Para que él hoy saliera a decirle esto a este personaje. Vamos a poner unos audios, permítanme. Los voy a poner para que ustedes los escuchen. Vamos a escuchar este primero, que fue el día de ayer, como lo menciona como machista. Vamos a escucharlo. Con el presidente, ¿no? Ya todas las instituciones de salud en el mundo hablan del cubrebocas. Aquí, en una decisión que se le recordará siempre, el presidente López Obrador se sumó a Bolsonaro, a Trump y a algún otro presidente que no solo no promovieron el uso del cubrebocas, sino que en la acción, en sus acciones, en su actitud, y como vemos ahora en su discurso, combatieron al cubrebocas. Eso ya lo hizo el presidente. Podría corregir, pero si corrige, entonces se le estará recordando, corrigió 40,000 muertos después, entonces ya no va a corregir. ¿Qué queda frente a eso? Seguir diciendo, yo tengo la razón, el cubrebocas no ayuda, yo no me pongo el cubrebocas, porque el cubrebocas científicamente, y para eso tiene a su segundo palero en estos temas, que es el doctor López-Gatell. De un lado tiene a Lord Molécula, y del otro tiene al doctor López-Gatell, para que le diga, claro que no, presidente, porque las partículas de quién sabe qué, y está probado, y además, muy bien, entonces, lávense las manos, muy bien. Pónganse gel, muy bien. Que por cierto, yo nunca he visto al presidente López Obrador ponerse gel, tampoco. No. El presidente López Obrador, y creo que por una suerte de machismo, en la pandemia me hace lo que el viento a Juárez. Yo no tengo que ponerme esas cosas, yo soy más fuerte que todos. Yo no tengo que dar demostraciones de debilidad. Yo creo que por un simbolismo machista, el presidente López Obrador rechazó el uso del cubrebocas. Fueron pasando los días. Cada vez el costo de reconocer que se había equivocado era más alto. Y bueno. Nada más para que vean este personaje. ¿Cómo se oye lo más ardido? ¿Se oye lo más encabronado? O sea, es esa forma de hablar, que sus paleros, o sea, le dice palero a Hugo López-Gatell, que le da los términos científicos, este presidente que pone al especialista, al que estudió, al que sabe, a decirnos, a darnos una explicación, ya sea científica, normal, para que lo entienda todo el mundo lo hemos entendido claramente, pero Ciro Gómez Leyva, Ciro Gómez Mierda, empieza con su, no, pero es que las partículas, o sea, le encabrona, le hablan, no entiende el lenguaje el güey, por eso se refiere al palero, o sea, ahora, su némesis,
su némesis, Lord Molécula, en las mañaneras. Él se siente ofendido, él se siente, pues no sé en qué aspecto se sienta mal con Lord Molécula, simplemente porque lo desenmascara en las mañaneras. Pero está traumado este cabrón de Ciro Gómez Mierda con Lord Molécula, cabrón. No sé por qué, hijo de la chingada. No sé si sea, sea su amor platónico. No sé por qué. Pero bueno, ya vimos todo lo que este idiota empieza a decir acerca del presidente. Que el machista, el viento a Juárez. Dices, por favor, güey. Por favor, cabrón. Yo sé que no eres profesional, yo lo sé. Por eso nosotros lo entendemos. Bueno, ¿qué le podemos hacer caso a un pobre cabrón que no es profesional, que no sabe? Vaya, sabe, pero se hace pendejo. Vamos, ahora vamos a poner el video, permítanme un segundito. Donde el presidente lo saca a relucir y dice, bueno, pobre cabrón. Está como un güey que, pues, sí, está mal. Vamos a verlo, permítanme. Ahí es donde lo tenía. Este no. Es este, permítanme. Es que estamos aprendiendo a mover a esto. Ahí está. Vamos a escuchar qué dice el presidente acerca de esto que dijo Gómez Ciro Mierda. Algo así. No recuerdo. Periodistas más famosos. Me acusa de machista por no usar el cubrebocas. Dígame qué sustento tiene esa afirmación. Ciro Gómez Leiva. Entonces, es desde luego el coraje que lo lleva a ofuscarse y hacer esas afirmaciones sin sentido. Claro que no soy machista, aunque yo no me ponga el cubrebocas, porque además guardo la sana distancia. Periodistas más. Ahí las palabras de nuestro presidente, ¿no? Ahí se lo aclara a este personaje. Tranquilo, perro, tranquilo. Mira ya. Vaya. Uno diría, ya quedó, ya lo exhibió, ya le dijo, pues pinche güey, qué pinche coraje, que se tranquilice, le va a dar una embolia al cabrón por estar emputeciéndose con Gatell, con Lord Molécula, un abrazote, pinche Lord Molécula, que tú eres como que nuestro gurú espiritual, Lord Molécula, porque has hecho pasar unos pinches corajes a Ciro Come Mierda. Pero bueno, uno diría, ya quedó ahí, no, ahorita. Después de la mañanera en chinga, este cabrón dijo, no, ¿qué pasó? No me vas a dejar en ridículo, güey. No voy a permitir que mi buen nombre de Ciro Come Mierda lo manchen. Algo así. ¿Por qué? Porque saca este otro audio, este personaje, donde dices, no, ya caes en la desesperación, en lo cabrón. Vamos a escucharlo tantito, dejen poner la imagen. No, ese no. Es esta, perdón. Vamos a escuchar qué es lo que dice Ciro Come Mierda. Momentos, dicen en la mañanera, el presidente López Obrador hizo un comentario sobre algo que en efecto yo había dicho. Yo había dicho que la actitud del presidente López Obrador respecto al cubrebocas era una actitud machista. Y esto. No. Y hoy el presidente López Obrador, supongo que porque estaban hablando el tema de violencia contra las mujeres o qué sé yo, dijo esto. No se haga pendejo este güey. Él más o menos sabía que tranza, que iban a ir a hablar de lo del género, va la violencia hacia la mujer, las feministas, esta reportera feminista que va y empieza a echar bronca. Él sabía y por eso lo compara diciendo, ay, es que Andrés Manuel es un machista. O sea, desde ahí empezaba el güey a quererle plantar esa visión a esas personas, a esas feministas. Es decir, sí, ya lo dijo Gómez Come Mierda o Ciro Come Mierda, ya lo dijo Andrés Manuel es machista, que no se haga pendejo. Ahí está el tema. Ahora, vamos a seguir, nada más voy a brincar la parte donde Andrés Manuel habla, o la dejamos. Ayer, imagínense, uno de los periodistas más famosos
Les digo a ustedes porque... Aclaración, el más famoso por decir tendenciosamente las noticias, por aventar las noticias falsas, las fake news, por desinformar al pueblo, por eso es el más famoso el ojete ahorita, no por su profesionalismo, no, por desinformar el hijo de toda su refruta madre. Son jóvenes que se dedican a este noble oficio del periodismo. Uno de los periodistas más famosos me acusa de machista por no usar el cubrebocas. Dígame qué sustento tiene esa afirmación. Ciro Gómez Leiva. Entonces, es desde luego el coraje que lo lleva a ofuscarse y hacer esas afirmaciones sin sentido. Claro que no soy machista, aunque yo no me ponga el cubrebocas, porque además guardo la sana distancia. Bueno, saludos, saludos al presidente López Obrador. A ver, de rápido, lo dicho. Perdón, dice, saludos al presidente. También saludos de nuestra parte, dice mi amigo Polo Puga en el canal de YouTube. Sí, aquí también la porra te saluda. A tu madre, pinche Ciro comen mierda. Pero bueno, seguimos. En varias ocasiones, la actitud del presidente López Obrador frente con el cubrebocas es una actitud machista. Sí, lo he dicho, no solo ayer, lo he dicho en varias ocasiones. Cada vez que puede, el desgraciado le tira al presidente. No nomás por, o sea, quiere encajonarlo como machista. No, que no mame. Lo dice el presidente, que es coraje. ¿Cuál coraje? ¿El coraje de qué, presidente? ¿Cuál coraje? Que lo diga sin llorar. ¿Cuál coraje? Pinche coraje, cabrón. Ni madres, güey, no es coraje. Así el pobre cabrón. En su noticiero, radio, no sé qué madre sea eso. Pero bueno, este pobre güey se la pasa escupiendo veneno. Este pobre güey me cae de madre. Nada más escúchenlo cómo fue, cómo se refiere al presidente. ¿Cuál coraje? No puede ni hablar el güey de lo cabronado que está por esa exhibidota que le mete el presidente cada vez en las mañaneras. Y no sé por qué no quieres a Lord Molécula, cabrón. Ese chaparrito bigotoncito, chistoso, güey. No mames, cabrón. ¿Quién no quiere a Lord Molécula, güey? Bueno, tú, creo que tú sí no lo quieres. Pero bueno, hasta ahí, gente. Ahí, cómo le metieron su repasada a Gómez, a este, güey. Ciro come mierda, algo así. No recuerdo bien su nombre. Pero bueno, gente. Nos vemos más al ratito. Recordemos que a las 5... Nos vamos a estar viendo 5 de la tarde para el en vivo de la tarde. Nos vemos, cuídense mucho.